¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! Pues en esta ocasión hablaremos acerca de una de la temporada que en México se llama el Buen Fin, y no es más que una temporada donde prácticamente se reducen los costos, hay buenas ofertas, y bueno, en las compras de peces o accesorios también muchas personas lo llegan a dar. Y bueno, yo me fui a dar una vuelta a los mercados de peces Morelos y Michuca y me encontré unos verdaderos ofertones. Y muy seguramente los estarán viendo que están nadando por aquí. Y si no, bueno, ahorita se los voy a enseñar en el video. La verdad es que me divertí mucho, vi a muchos amigos. La verdad es que me la pasé muy bien. Y definitivamente ya ustedes serán los mejores críticos de decirme si compré o no precisamente los peces en oferta. Quiero decirles que no soy una persona tan afecta a comprar por comprar. Definitivamente yo ya tenía planeado algunas compras y por ahí se me metió uno que otro pececillo, pero bueno, en general no lo acostumbro. Por favor, no lo hagan, hagan compras responsables y sepan de antemano qué tipo de especie es la que van a meter. Gasté más de $250 en estos peces aquí en tu canal Char Fishers. Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es El Pececito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios, todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envíos a toda la República, entregas personales en Ecatepec. Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores, El Pececito Shop. Muy bien, Fisher, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. En realidad, más allá de generalidades, solamente quiero agregar o decir algunas cosas. La persona que me vendió el Rayo King me dijo que no podía decir dónde lo compré por un asunto de él personal que voy a respetar y que ni siquiera voy a mencionar. Al final del día me lo dio en oferta, ya que era el Buen Fin, como les vuelvo a mencionar, pero también era su último pez que tenía en ese acuario, y le dije, ¿sabes qué? Pues yo lo quiero para mi acuario, y me dio un 20% de descuento que me pareció justo, y bueno, pues ya lo van a ver ustedes al Rayo King, un pez muy bonito. Después fui a visitar a mi amigo Beto Betas, que también estaba de oferta, no sabía si comprarle un pez beta o más bien comprarle otros peces. Me encontré unos que me gustaron, quería unos peces de cardumen, y bueno, me encontré unos apistogramas albinos muy bonitos que los van a ver. Y pasé por último al mercado de Michuca con mi amigo Mario Blocks. Y bueno, tenía peces beta increíbles, Dumbo, una cosa brutal. Y bueno, pues déjenme les digo que tenía un pez que estaba en $800 y me lo dejó en $600. Muy bonito un pez beta, que ya van a ver ustedes que está ahí por el plantado, se divierte bastante. Y bueno, otro que me divertí. Y bueno, pues ahora sí, a lo que ven ustedes a este video, que es a ver a los peces. ¿Les parece si se los enseño? Vamos para allá. Pues bueno, amigos, este es el acuario de los peces goldfish. Ya se darán cuenta que yo tenía estos tres goldfish y compré este Rio King o Rayo King, como le dicen. Vean, muy bonito, casualmente blanco con esos vivos en color naranja. Y la verdad es que lo he visto bastante bien. Quiero decirles que tiene unos cuantos minutos que está en el acuario. Bueno, lo siento que está bastante bien, bastante contento. Estaba en $5,000, pero por ser el Buen Fin, me lo vendieron en $4,000, ¿vale? La verdad es que vean ustedes los colores, muy bien. Los Rayo King son una cosa impresionante. Los demás son jorandas, pero bueno, la verdad es que lo veo bien. No sé si lo dije, porque digo, no sé realmente. Estaba solo en un acuario. No lo tenían en las mejores condiciones que uno diga. Y bueno, pues dije, pues yo me lo tengo que llevar, ¿vale? Ahí está el Rayo King, $4,000. Luego, fui con mi amigo Beto Betas y dije,
El acuario se ve muy solo, no hay algún cardumen. Y bueno, pues compré estos pececitos que nada más me acuerdo que me dijo que son albinos. Ahorita no recuerdo bien, la verdad, sí ya me acordé, son apistogramas albinos. Y vean, la verdad es que me encantaron. No sé ustedes cómo lo ven, a mí me encantó. Y la verdad es que yo dije, me los tengo que llevar. Están muy bonitos y yo dije sí. Sí me los tengo que llevar sí o sí. 20 pesos cada uno. Estaban a 30. Pero por ser el Buen Fin, mi amigo Beto Betas me lo dio en un ofertón. Y dije, por supuesto, es que me los tengo que llevar a casa. Y después de allí, tuve que ir al mercado Michuca. Y pasé a ver a mi amigo Mario Blocks. Mario Blocks. Y dije, por supuesto, es que también debo de comprarle un pececito. Y bueno, este pececito, ya lo están viendo ustedes. Vean qué chulada de pez beta me vendió Mario Blocks. ¡Uf! Me lo dejó en 600, estaba en 800. Pero bueno, igual por ser el Buen Fin, así que ya más o menos ustedes sabrán cuándo hice este video. Pero 600 pesotes, me hizo un descuento de 200. No quiere decir que los precios se los respeten a ustedes. Fue por el Buen Fin, pero la verdad es que no me arrepiento. Fue una compra muy buena y vean qué colores tan impresionantes. Entonces, entre los 4,000 pesos del Ryukin más 600 más 800, me gasté la módica cantidad de 4,800 pesos mexicanos, que es más o menos el sueldo que gana un trabajador en México, más o menos unos 20 días. Más o menos diría que ese es el sueldo de cualquier obrero, que más o menos lo ganan aproximadamente 20 días. Y bueno, pues nos dimos el lujo porque cobramos en este caso el aguinaldo y bueno, pues nos lo pudimos comprar. Quiero mostrarles que también hace algún tiempo fui al mercado Michuca y estaban todas las colidoras carísimas, 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 y me encontré estas 4 por 25 pesos, o sea 4 por 100, y vean ustedes la chulada que son colidoras cobre, y ahora ando buscando otras colidoras cobre para traerlas y que anden en cardumen. Han crecido bastante, han crecido bien. ¿Qué me dicen de mi Ryukin? Una chulada, ¿no? La verdad, a mí sí me gustó. Por favor, insisto, no le vayan a decir a mi esposa. Estos son apistogramas albinos. Y el pez beta que anda por allí. Por ahí anda el pez beta. Por ahí lo vimos hace rato. Ya saben que arranca. Siento que arranco la carretera. No lo veo, lo estoy queriendo buscar. Ahí está. Ahí está el pez beta. Vamos a acercarlo un poquito más. Vean qué colores tan hermosos ese Mario. La verdad es que se rifó. Se va perdiendo el azul con el color negro y el negro en el color azul. Una chulada. Y ahí está. ¿Vale? Pues. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que es el Buen Fin en México, que es una etapa de rebajas, la verdad muy padre, que hay que aprender a controlarse un poco en el tema de las compras, pero bueno, yo creo que hice unas buenas compras y al final de cuentas se va a ver reflejado en un mejor acuario y en unas mejores especies que ustedes podrán ver video tras video. La verdad es que tenía muchas ganas de compartir este tipo de videos porque veo que les gusta mucho que comparta qué especies tengo en los acuarios y esto, así que por favor, me encantaría precisamente allá abajo en la cajita de comentarios que ustedes me pusieran si les gusta que haga este tipo de videos, les gustaron los peces, no les gustaron, qué otras especies ustedes hubieran comprado, alguna oferta que encontraron, me los dieron muy caros, me los dieron muy económicos, todo lo que ustedes quieran poner ahí abajo, me encantaría que por favor lo pudieran poner para que precisamente toda la comunidad interactuáramos y viéramos qué es lo que hicimos en este Buen Fin. Déjame te digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago montajes, hago con el Aquatín. Allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. También tengo mi página de Facebook donde hago resúmenes a la semana, videos especiales, no te los pierdas. En la descripción te voy a dejar el link. Y también no te pierdas mi página de TikTok donde hago videos chistosos o cuando salgo a grabar precisamente subo antes que otra parte allí para que sepas lo que ha venido en el canal de Char Fisher. Y además no te pierdas mis fotos más exclusivas de Char Fisher en Instagram. Si no me encuentras como char-fisher- en la descripción te voy a dejar el link.
Un video que tenía muchas ganas de hacer y que seguramente a muchos de ustedes les gustó por el tema de compartir un poco las compras que tuve en este Buen Fin. Cuídense mucho, Fisher. Seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Nos vemos, besitos. Se viene el marino. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya le demos.